Se le cae fichaje a Pumas de último momento en el Apertura 2023. Todo mal. Parece que el panorama comienza a nublarse para los Pumas de la UNAM, tanto dentro y fuera del terreno de juego. Parece que el panorama para los Pumas de la UNAM comienza a nublarse, pues no se le están dando las cosas dentro ni fuera de la cancha. El cuadro felino fue goleado en la quinta fecha del torneo Apertura 2023 de la Liga MX por los Bravos de Juárez, equipo que no tuvo piedad y les pasó por encima, dejando el marcador 4-1. Este resultado evidentemente dejó muy mal parado al equipo que dirige Antonio "El Turco" Mohamed, quien cree que sus pupilos se levantarán de esta y se espera al final para hacer cuentas. Pero más allá de la goleada que recibieron para la otra mala noticia de la dirección deportiva de la institución felina, pues se les cayó el fichaje de último momento. De acuerdo a información de Fox Sport, Andrés Montaño no llegará con el cuadro felino, pues Mazatlán habría detenido la negociación, que parecía iba por buen camino. ¿Por qué se cayó el fichaje de Andrés Montaño? La fuente señala que la razón principal por la que el mediocampista mexicano no llegará con los Pumas de la UNAM es porque Mazatlán se dio cuenta del potencial de su jugador, por lo que no quisieron desprenderse de él, pues buscan seguir contando con sus servicios. Es importante señalar que el equipo auriazul está en busca de encontrar el reemplazo de Jorge Rubalcaba, quien recientemente emigró a Europa. Antonio Mohamed declaró hace unos días atrás que espera dos refuerzos más, un mediocampista y un extremo, aunque hay que considerar que el tiempo cada vez es más corto y el mercado de transferencias no tarda en cerrarse, por lo que deberán de trabajar a marchas forzadas, si es que desean todavía incorporar a sus filas a un refuerzo más. Pero déjame saber en los comentarios tú qué opinas, tú quién crees que sería una buena opción para llegar a reforzar a los Pumas de la UNAM.